gente bonita en esta ocasión. Vengo por acá, nomás pasando rapidito, rapidito, ¿verdad? Porque esto no podíamos dejarlo pasar así por así. Hoy en día, en lo personal para mí, es un día especial. Porque ahora se celebra, al menos en mi país, lo que es el Día de la Madre. Pero como dicen por ahí, pues, para mí no existe un Día de la Madre. Para mí el Día de la Madre debería ser todo el tiempo, ¿verdad? Todo el año. Entonces, pero ahora aprovecho para, pues, como dice, pues, felicitar a cada una de esas personas, a cada una de esas mujeres que Dios les ha permitido la oportunidad o el privilegio de ser madre, ¿verdad? Así que si usted me está viendo por casualidad o por coincidencia o por cosas del destino, créame que no fue así. Fue Dios el que lo permitió que usted llegara acá. Así que a usted que me va a ver, yo le digo que Dios bendiga su vida, que derrame muchas bendiciones, que se la pase bonito en este día y que sea feliz todo el tiempo, ¿verdad? Como dice, pues, y las personitas que todavía no son madres, las mujeres que todavía no son madres, pero que van a ser madres, desde ahorita ya las bendigo. Créanme que es un honor, como dice, estar aquí enfrente. Porque sé que muchas personas me van a ver, aunque tal vez yo no sea como que dice el personaje que debería estar aquí enfrente, diciéndoles felicidades. Pero yo les digo, mujeres, mujeres, si Dios les permitió esa oportunidad, créanme que son bendecidas. Madre, madre, no es cualquiera, ¿verdad? Madre, solo hay una. Y los que tenemos una madre, tenemos que ser agradecidos, tenemos que, como dice, sentirnos dichosos, porque no sé qué seríamos sin nuestra madre. La madre lo es todo. No hay amor más grande que el amor de una madre, ¿verdad? Incluso, independientemente de la edad que tengamos, llegamos, o sea, a pensar y a sentir qué sería de nosotros sin nuestra madre, ¿verdad? Entonces, si es que hay madres que en realidad, como dices, son unas verdaderas madres y dan la vida por sus hijos. Así que yo extraño a mi madre. Así que si usted tiene su madre, sea agradecido, ¿verdad? Si usted es su mujer y es madre, pues gracias, felicidades, que Dios me la bendiga. Si usted es hombre, me está viendo, sea agradecido con su madre, ¿verdad? Y pórtese bien, porque pues dicen que el que pues es bueno con su madre, el que se porta bien con ella, con sus padres, ¿verdad? Dios le concederá una larga vida. Así que pues no quiero aburrirlos mucho, solamente quiero decirles que Dios está con ustedes, madres, madres, ¿verdad? Gracias, gracias por la oportunidad que me dan, gracias porque puedo estar aquí enfrente de ustedes, así que cada una de ustedes sean bendecidas, ¿verdad? Que Dios les siga, como dice, mandando esa lluvia de bendiciones siempre. Gracias por ser como son, gracias por ser unas guerreras, gracias porque nada sería posible sin ustedes. Así que de corazón, aquí de parte del Willy, les digo ánimo y fuertes, y gracias por ser, como dice, como son, ¿verdad? Gracias porque dan la vida por sus hijos. Gracias porque, como dice, pelean con uñas y dientes con tal de defender a sus hijos. Así que muchísimas gracias, mujeres, que Dios me las bendiga. Madres, madres, feliz Día de las Madres. Que Dios me las bendiga hoy, mañana y siempre.